Bien, vamos a una siguiente entrega en la serie Fundamentos Bíblicos, eh, aprovechando la anterior justamente de lo que ya hemos estudiado recientemente eh, en el libro de Éxodo, o Shemot. Y eh, bueno, Vamos a ir desarrollando esto en base a lo que ya hemos estudiado también aquí en la casa de estudios. Pero para poner un fundamento. Uh -huh. O para enumerar, pues un fundamento más de eh, esto que está contenido en la Torah. Le puse como título figuras de lo que ya vino. Figuras de lo que ya vino. En la entrega anterior hablamos referente a qué mandamientos se van a observar, cuáles sí, cuáles no, ya saben el debate que hay, ya saben lo que hablamos. El judaísmo dice 613 y añaden cualquier cantidad de, de tacanot, ordenanzas, ¿verdad? de reglas, de tradiciones y se hacen quién sabe cuántos. La cristiandad dice no, nada más 10, pero el cuarto no, dice es que son 9, más el domingo. Otros cristianos dicen bueno todo se resume en dos ama pura melosidad pura filosofía ama a Dios dicen ellos y a tu prójimo ¿verdad? Quién sabe cómo lo hacen ¿verdad? Porque este nada que ver eh, después vienen teólogos ¿verdad? y empiezan a hacer credos y empiezan a hacer etcétera cosas entonces ya ya en la entrega anterior ya vimos todo esto ya dijimos que finalmente hay eh, mandamientos vigentes hay principios hay principios que nos dan nos enseñan a cómo obedecer la vida día a día la vida diaria los entornos etc y eh, lo que vamos a analizar ahora eh, como fundamento es algo justamente contenido en la torah que son mandamientos y que tuvieron su, su tiempo y espacio profético. Ajá. Su tiempo y espacio profético. ¿Sí? Y en este caso voy a, a, a traer eh, el tema sobre el santuario terrenal. ¿Sí? Todos nosotros ya estamos muy, muy entendidos de esto. Todos nosotros no tenemos... En absoluto ningún problema, ¿verdad? De este mandamiento que vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque eh, la historia, ¿sí? Que nos uh, llama hoy es de hace 3.400 años, más o menos, ¿sí? Este, cuando el pueblo de Israel está. Saliendo de Misraim, de Egipto, la tierra de opresión Y el Eterno está obviamente dirigiendo a su pueblo Le está dando mandamientos, le está dando instrucciones Les está llevando, verdad, por un camino a la tierra prometida Y bueno, ya sabemos toda esa historia eh, En el desierto, los 40 años, por los rebeldes, etc. Y en especial... Hay un mandamiento que ya dijimos en la entrega anterior, ¿verdad? Que se dice aquí, que el Eterno ordena. Mandamiento, por supuesto, que ya dijimos, que con todo y todo, ¿sí? dentro del tiempo y el espacio profético de Israel, en el pacto antiguo de sangre de animales y un santuario terrenal, estaba vigente. Pero venido la promesa, venido el Mesías, venido el ministro verdadero, venido aquel que vino a levantar la tienda que se había caído de David, venido este enviado del Eterno que dice que él iba a levantar la casa, el hogar o la habitación del Eterno. Entonces este mandamiento y todo lo que le rodea. Dijimos que queda anulado, sí. A mí me perdona toda la religiosidad que están esperando un templo, que el templo, que el tercer templo, los judíos, todas las líneas de la judeidad, los cristianos, los mesiánicos, los efraimitas, los yagüistas, los nazaritas, los nosratitas, los todos estos, ¿verdad? los tehuacanazos, todos que, que, que el templo, que el templo del futuro, que no sé qué. Eh, obviamente omiten toda la historia, toda la profecía y sobre todo omiten la profecía en el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver, y todos ya sabemos aquí, textos ¿sí? que conocemos referente a que esto, aunque fue mandamiento para los israelitas, y lo llegaron a hacer, y lo construyeron. Realmente en un momento dado quedó obsoleto, esa es la realidad. El, el, el Mishkan, que es el santuario, quedó obsoleto. ¿sí? Y se llegó a hacer un templo, un templo de piedras, por cierto, labradas, que es algo que el Eterno había dicho al principio que no iban a construir de piedras labradas, ustedes recordarán, hay un mandamiento en donde dice, justamente ayer lo vimos en Éxodo 21, dice, no levantarás, ajá, y en Éxodo 20 también, no levantarás, eh, para mí dice, un, eh, un, eh, un altar con piedras labradas, sino que va a ser de piedras así, naturales, tal cual se... Eh, toman de la tierra o de las rocas, pues ayer vimos justamente también esto: 25,8, ¿verdad? De este mandamiento que ya dijimos, y ahorita vamos a ver esto: dice Veazuli Migdash, y me harán un santuario para mí. Veazuli, y me harán, viene de Asa. Asa, la palabra en hebreo es. Eh, formar, ¿sí? fabricar de lo ya hecho Ajá. un santuario, una tienda. Beshahanti dice Betoham y yo habitaré. Aquí viene la palabra habitar, morar, morar. Uh -huh. Bueno, ahorita vamos a entrar en materia. Estoy poniendo un ejemplo porque lo que ya vimos en la entrega anterior es, este mandamiento queda... Fuera, y vamos a ver cómo es que eh, en el caso Shaul de Tarso, bueno, si hablamos del escritor de la Carta a los Hebreos, empieza a hablar de todo, de todo, que, de que todo esto ha sido figura de lo que habría de venir, de lo que habría de venir, bueno, ah. Uh, Dice Franco, los mandamientos de ositos cariñositos, puro amor y paz, ¿verdad? Filosofía, ¿no? Ah, el catolicismo de, me decía, dice que San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, imagínense nada más. Bueno, ah, dice Jimena, ni tan así, Franco dice, porque amenazan con muchas maldiciones a los que no obedecen sus mandamientos, entre comillas. Bueno, es otra otra de las hipocresías ahí en los sistemas, ¿no? Puro amor, puro amor. Pero nada más a los que... Son del clan pero... Pero apenas... Eh, cuestionas o te sales de sus... Sistemas y ahí... Ahí, ahí te caen las maldiciones ¿verdad? Bueno... Uh, bueno entonces retomando... Retomando... El, eh, el fundamento de hoy... Es... Está basado... En los cumplimientos mesiánicos de Yeshua... Cuando Él viene... Porque aquí, obviamente, esta entrega es para los creyentes en Yeshua, en el Yeshua verdadero, y además los creyentes verdaderos de las verdades de Yeshua. ¿Sí? Porque hay quienes creen en Yeshua, hasta le dicen Yeshua, o Yahshua, o Yahweh, como sea, en hebreo le inventan lo que sea, pero tampoco es garantía de que le crean a él. El Mesías dijo que él vino. ¿Verdad? A eh, edificar el verdadero santuario, la verdadera habitación que se le conoce como el cuerpo del Mesías o la cajal, los congregados del Eterno en Yeshua. Ese es el verdadero santuario, porque aquel que se ordenó finalmente vino a ser sombra de lo que habría de venir, que vino a través del Mesías. Uh -huh. Este, este tema para nosotros es muy, es, muy, es muy fácil. Todos aquí ya lo tenemos claro, dominado, entendido, todo, todo del pasado en este tipo de aspectos solamente eran figuras de lo que habría de venir. Y ahorita vamos a ir a los textos donde están justamente esto. Ajá. Hemos hablado que el jardín del Edén, en la tierra, también es figura del de jardín, el del ganedén en los cielos el paraíso celestial el cual Shaol de Tarso llega a mencionar verdad que alguien lo lo, lo tuvo en una visión Ajá. el Gan Eden sí qué más el Adam terrenal es una figura del Adam celestial sí es una sombra de aquí qué más qué más ¿Sí? y de ahí nos podemos ir verdad escena tras escena de las sombras. Otra sombra justamente es el santuario terrenal. El santuario terrenal, ¿sí? Y aquí dice, vean, voy a citar aquí en Hebreo, Éxodo 25:9, conforme a lo que yo te he mostrado, dice, así lo vas a hacer. ¿Sí? Conforme lo que yo te he mostrado al modelo del santuario, Hamishkan, dice, y el modelo de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. Quejo la Ani, dice, Mar e Otja et Tavnit Hamishkan, ve et Tavnit Kol Kelav Todo. Todo. Los utensilios vejen o Así lo vas a fabricar. Así lo vas a hacer. Ustedes recordarán que Moisés sube, por supuesto, a, a este, al monte. Está en la presencia del eterno. Eh, le empieza a dar órdenes. Le empieza a decir todos los requerimientos. Le empieza a dar los mandamientos. Y le empieza a decir que va a ser un santuario. ¿sí? Pide una ofrenda voluntaria. Aquí ya vienen los terumot, ¿verdad? Terumot, las ofrendas voluntarias, que también ya hemos estudiado, obviamente, antes. No vamos a entrar en este tema, pero en el verso 2, ¿verdad? Habla de Terumot. Ajá. Dice: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. Uh -huh. Daver el Bene Israel que dice Villijú, Li. que recojan para mí, Trumá, una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Esto es importante también, esto es importante también, porque lamentablemente, ya saben, los sistemas religiosos se agarran de aquí para decir, vamos a hacer la casa del Señor, y vamos que pro templo, que vendimia, que esto, que el otro, y son de las. Cosas más descontextualizadas, absurdas, mentirosas, eh, paganas, como le quieres llamar, satánicas, que puedes escuchar de hombres. Alguien estuvo en una iglesia que se agarraron de aquí, ¿verdad?, para una ofrenda para el Señor. Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que el templo, ¿verdad?, que ahora esto. Si alguien pasó por ahí y recuerda a esas personas, o ténganlas por supremamente ignorantes, ¿sí? aunque tengan buenas intenciones, o ténganlas por supremamente manipuladores y ladrones. Porque esto, ahora, por un lado, como ya hablamos en la entrega anterior, dicen que ya la ley ya no, que el Antiguo Testamento, que no sé qué, ¿verdad? que aquí y allá y que todos ya no. Ah, pero bien que se agarran de este tipo de textos para decir es la ofrenda para el Señor. Es para su casa, aquí va a habitar. Es más, va a ser una casa cinco estrellas, ¿verdad? Vamos a ponerle aire acondicionado, alfombra, este, porque es la casa del Señor. Pues el Señor Pastor será, imagínense, ¿no? Puros Pastor Lobos, ¿verdad? Entonces, esto fue algo único y exclusivo que se hizo para el santuario terrenal, el cual. Albergaba a los ministros terrenales y al servicio terrenal, el cual ya quedó obsoleto. Si han escuchado o van a escuchar o lleguen a escuchar, lo primero que piensen es, son manipuladores de la palabra para sus propios propósitos. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, todo esto obviamente es del pasado, ni siquiera esto ni el santuario ya aplica hoy. Bueno. Vuelvo, verdad, al mandamiento que ya dijimos, venido el Yeshua al Mesías, este mandamiento ya queda obsoleto, se los digo porque el judaísmo insiste que es mandamiento vigente y que van a hacer un santuario, aunque ya no es santuario, tienen, quieren construir un templo, el templo nunca fue ordenado en la Torah, sino un Mishkan tal cual lo vio Moisés, ¿sí?, por el pecado, por la transgresión, por Elí, sus hijos, etc. Eh, el santuario quedó profanado, se fue perdiendo y solamente quedaron los utensilios, los cuales después David los trajo a Jerusalén, levantó una tienda y él tuvo en su deseo construir un templo, el cual el Eterno le dijo, está bien, pero lo va a hacer tu hijo, ya sabemos toda esa historia. No se volvió a hacer santuario, se levantaron templos, los cuales... Por la religión vinieron a ser ya finalmente ídolos, que ya sabemos que el Eterno envió a destruirlo por medio de los caldeos y el segundo por medio de los romanos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque él dijo, habitaré entre ellos. ¿Se acuerdan la profecía? La profecía dice que el Eterno iba a enviar su aliento santo. Dice, y habitaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Elohim ya no más en, en templos de piedras. ¿Sí? Bueno, dicen por acá, ya están pidiendo primicias en Jano y son as asaltados. Dicen. Ahí están, miren. Eh, en las iglesias ya están pidiendo las primicias del Año Nuevo, ya están. Obviamente, ¿verdad? Como pues, imagínense, todos desfalcados, ¿verdad? Y todavía los pastorlobos pidiéndoles, ¿verdad? Ya de por sí los desfalcaron con las con los diezmos de los aguinaldos, con los diezmos de los ahorros, ahora las primicias de año nuevo. O sea, los únicos beneficiados ahí son los, los, los todos los apostólogos, ¿no? Los pastorlobos, imagínense qué vergüenza, ¿no? uh -huh. Dice Miriam González. Estoy muy molesta con el con el sistema cristiano son de lo peor, no encuentro palabra para escribir lo terrible que son, imagines. Todo, y todos vivimos eso, ya cuando uno se empieza a enterar de todo eso, cómo trabajan, tú dices, es un, es un sistema de ladrones, pero bárbaro, ¿eh? A mí me perdonan, ¿verdad? Que, ay, que está hablando mal de los... Pues, ¿qué, ¿Qué quieres que hables? Está, estamos exhibiendo todo el fraude, ¿verdad? Religioso, aparte de que te enseñan doctrina. Todavía dijeras, oye, ¿sabes qué? Me enseñan la Torah, me enseñan Shabbat, me enseñan las festividades, me enseñan los misterios escondidos, la revelación, el reino eterno, la, las promesas eternas. Todavía dijeras, ¿me enseñan todo eso? Bueno, tú dices, bueno, al menos me enseñaron algo bueno y pues les aporté algo. ¿eh? Pero tú dices, me desfalcaron tantos años, pero me enseñaron puras doctrinas, puras mentiras, puras herejías. O sea, ahí es donde entra el, 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 el enojo, ¿no? Pero bueno, dice Víctor Ayala, donde yo asistía, siguen construyendo un sueño cada año. Imagínense nada más. Bueno, Cristina Oliveras, Mateo 24.2, nos recuerda lo que Yeshua dijo, ven todo esto, de cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está, dicen por acá, dice Norma, cada rato pedían en la iglesia que iba. Además que nos usaban para darle mantenimiento y atender al pastor y sus secuaces. Imagínense nada más. ¿Ah? Primero, órale, construyan templos y luego hay que mantenerlos y además hay que pagar colegios de los hijos, hay que pagar esto de acá, a, a, a los secuaces, a los que esto, que los, y una gastadera. Bueno, viven en lujos despilfarros de además. De las comilonas que no son kosher, dice, por eso terminan muy mal de salud, dice Juan Carlos. Ahora, esta época de pandemia, yo me enteré de uno que otro, eh, que conocí en el pasado, sí, de veras, eh, cuando les dio se pusieron, se fueron, porque tenían, tenían muchos factores de riesgo. Fíjense qué bárbaro, ¿eh? Este, son ministros, ¿verdad? De Jehová, dicen. Eh, y, y se dan la, la, la vida ¿verdad? De, 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 de lujos y de atascaderas, de comilonas, nada kosher, se enferman, ya traen, ya traen a, a arriba todos los males, y les pega el virus y es, vámonos. ¿Por qué? Porque ya están enfermos de por sí. Entonces, bueno, ahí se refleja, ahí se refleja la mediocre vida espiritual ¿sí? en, su, en su forma material. Uh -huh. Bueno. Uh, hacen ambas ya dice el muro de los sueños de puras cosas materiales fíjese nada más sí. bueno una recolecta dice wilmer recolecta para el, el de los judíos ¿no? un templo judío en fin esto es muy importante todo esto que estamos comentando no estamos fuera del tema seguimos dentro lo mismo sirva escúchenme bien sirva para entender por qué es este mandamiento que ya quedó obsoleto verdaderamente, porque Yeshua ya vino a levantar el santuario verdadero, el cual somos todos nosotros piedras vivas del santuario verdadero, donde habita la presencia divina, porque el eterno así dijo no solamente a Israel que había iba a reconocer a Yeshua, sino a los de origen gentil que nos añadimos para ser un solo rebaño y un solo pastor el Mesías. Ya se cumplió y entonces todo esto queda obsoleto. Por lo tanto tanto todo aquello que dicen que la casa del Señor, que un templo para Dios, que la, la habitación que Él vive y todas esas religiones y denominaciones, como el otro problema de la judeidad, que están ahorita trabajando ya para el tercer templo en Jerusalén y todo lo que les rodea, todo eso es descontextualización. ¿Sí? Es muy importante entender que esto que están descontextualizando tanto en templos en cada ciudad, por cada denominación y por cada religión y como sea, como el judaísmo y el sionismo y el mesianismo y todos los sismos trabajando o aportando, orando o esperando un templo otra vez en Jerusalén, todo esto es la necedad, la rebeldía, la inconsistencia de poner atención a la revelación en el, en el Mesías Yeshua, de que todo eso era, ¿qué?, sombra de lo que ya vino en Yeshua. Incluso el paraíso, hay una secta ahí, ya saben, ¿verdad?, los castigados, que andan predicando por aquí, por allá, el regreso al paraíso terrenal aquí, claro, vestiditos, ¿verdad?, así muy, muy norteamericanos, con corbatita. Jugando con los leones, jugando con las serpientes, esta escena de Isaías, que también es una figura profética, es una alegoría, predicándola, porque el paraíso terrenal, dicen ellos, el paraíso va a ser terrenal aquí, jugando con los niños con serpientes y el león, el, el lobo pastando con, con ovejas. Cosas que no entienden, que no quieren entender, y que se crean doctrinas. El paraíso en el huerto del Edén. Con Adán y Java también es figura de lo que es lo celestial. El paraíso no es aquí y no vas a andar vestidito con zapatitos, boleados, ¿verdad? Y corbatita jugando con las serpientes. No. Es una figura eso de la redención en Yeshua. ¿Sí? El paraíso verdadero está en los cielos, en las moradas eternas. Entonces también se han equivocado en, en tomar esa. esa esa parte literal y física acá, y la han deformado. Y todo lo demás. Voy a ir citando los textos que, por cierto, abro un paréntesis, eh, en muchos sectores, por supuesto el judaísmo e incluso el mesianismo, incluso en el mesianismo hay mesiánicos ya de muchos años, que han estado contradiciendo a la carta a los hebreos, o a Shaul de Tarso, basado en los dichos de los judíos, que dicen ¿verdad? que es un mentiroso, que es esto, que es lo otro, y que obviamente la carta a los hebreos despedaza, despedaza la carta a los hebreos, ¿sí? todas las aspiraciones judías terrenales. Sobre un tercer templo y un Mesías futuro. ¿Sí? Y voy a ir citando, por ejemplo, Hebreos. Vámonos a la carta a los Hebreos. ¿Dónde está? Aquí está, capítulo 8. Todos hemos estudiado aquí la carta a los Hebreos, al menos los que nos han acompañado o ya han escuchado la grabación, tenemos. Cuatro, cinco comentarios, seis comentarios de la carta a los hebreos, algunos verso a verso tan detallados, sobre todo cuando es Yom HaKippurim. Y el autor de los hebreos, fuese este Shaul de Tarso, lo que algunos afirman, o fuese quien fuese, está aclarando la profecía cumplida en Yeshua, el gran ministro, el Cohen Hagadol, que subió a los cielos, que entregó su propia ofrenda para reconciliarnos, para hacernos ministros delante del Eterno. Y está diciendo claramente ¿sí? que todo lo de acá es figura de lo de arriba. Voy a leer desde el 1, ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal gran ministro que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Está hablando de Yeshua, Hamashiach, el Mesías ministro de las cosas santas y del verdadero Mishkan que levantó el Adón y no el hombre. Aquí ya está diciendo, ¿sabes qué? Aquello lo levantó el hombre, el Eterno le dijo, hazlo como lo has visto, ¿verdad? Pero el hombre lo echó a perder por su pecado, por lo que sea, invalidó el pacto, el Eterno dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Dice, porque todo gran ministro es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra no sería ministro en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la Torah. Y la Torah o la ley hablando del de santuario, en esta época todavía estaba de pie o levantado el templo en Jerusalén. Y añade aquí el autor, los cuales son figura y sombra de las cosas, como le fue advertido a Moisés. Acabamos de leer, ¿se acuerdan? ¿Cuál versión estoy usando? La versión Biblia Textual, tercera edición. Miren qué interesante. Acabamos de leer Éxodo 25, 9, en donde le dice el eterno a Moshe, hazlo tal cual. Yo te lo muestro, Moshe en el, en el monte Sinai vio una figura del Mishkan como tridimensional, un holograma espectacular de tecnología, verdad, no existente en este mundo todavía, nada más imaginen eso tan hermoso, iluminado, el santuario en una visión así y, y en un recorrido por todos los utensilios impresionante y le dice el eterno Moshe así como lo has visto así lo vas a hacer por eso piden todas las ofrendas voluntarias y se hace y aquí el autor de los hebreos está diciendo como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el santuario mira le dice haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte Y eso que dice es: son figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, Moshe vio algo celestial, lo cual está, por supuesto, funcionando ahora, porque Yeshua está en los cielos. Y si Él es la ofrenda ofrecida y el gran ministro, y está sentado a la diestra, el lugar más santo es el trono del Todopoderoso. Y Yeshua dice que está a la diestra del Padre, es decir, él es la menorá, él es el altar del incienso, él es, él es todo el resto del Mishkan. Y como ya hemos estudiado antes, cada elemento del Mishkan está representando algo. Las estacas, los tablones, las cortinas, las pieles, las telas, los colores, los atrios, todo es una representación de... Cajal Israel, la congregación de Israel en su momento al cual nosotros somos añadidos y es la Cajal de Yeshua, los convocados del Eterno en Yeshua para hacer un solo santuario, el cual se va finalmente a concretar en los cielos, las cosas celestiales. ¿Se dan cuenta? Dice, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto el cual está basado sobre mejores promesas, ¿se dan cuenta? Entendemos y wow, la carta a los hebreos es, como lo hemos estudiado antes, es impresionante porque ahora a mí me a mí me de veras me desconcierta. Ustedes saben, ¿verdad?, en los sistemas religiosos que ya conocemos y ya estuvimos y está de más volver a repetir sus nombres porque todos los conocemos. ¿Para qué, ¿Para qué usan la carta a los hebreos? No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. El único texto que repiten y repiten y repiten y más, y más les beneficia a estos sistemas idolátricos, cizañudos, paganos, es, es que además es para los hebreos, no es para los paganos, ¿sí? Y además está mal entendido porque dice: No dejes de estar en las convocaciones santas en los días bíblicos. Pero estos se los agarran para decir: No dejes de venir al templo. El Domingis. El Dominis. ¿Ustedes se dan cuenta? Bueno, independientemente de ese texto que explotan para sus propios beneficios estos sistemas corrompidos, ¿sí? Satánicos. Me perdonan a mí, pero se puede enseñar. Biblia por aquí por allá y poner cara de piedad y todo eso pero es mucha mentira mucha doctrina y etcétera etcétera pero cuando vienen a este tipo de textos también verdad agarran sus homilías y que Jesucristo y que el sumo sacerdote y que a la diestra del Padre y todo lo que quieran pero de qué sirve de qué sirve elogiar al Cristos o al crestos ¿De qué sirve elogiar que está a la diestra, que esto, que murió por tus pecados, que la cruz de Tamuz, que lo que sea? ¿De qué sirve tanto elogio y tantas verdades y medias verdades y mentiras? Si te agarran los textos como estos, ¿verdad? Y los omiten o los usan para otras cosas y siguen en sus templos con una especie de antiguo pacto o siguen en sus sistemas esperando un templo terrenal la pregunta es qué parte de son figura y sombra de las cosas celestiales no entienden porque insisten en unirse al sionismo por un tem tercer templo al, al judaísmo por un tercer templo dispensacionalismo por un tercer templo o un reino terrenal con otro templo ¿Me entienden? Es decir, no es un problema exclusivo del judaísmo, porque el judío puede decirle, bueno, está esperando su templo y está esperando su Mesías. No, es un problema generalizado, judaísmo y cristianismo, porque, a ver, ¿cierto o no es cierto? En la mayoría del cristianismo basado en el dispensacionalismo están esperando, después ya saben, después, después del anticristo, la tribulación, los tres años y esto, el rapto secreto, las bodas con el Cristo cósmico, el regreso, dicen ellos para reinar en la tierra y el templo y cierto o no cierto eso es parte de la misma necedad de que no entienden que son figura de las cosas celestiales que y aquí además que eso ya pasó entonces en esto me quiero concentrar cuando hablemos de este fundamento todo eso que la mayoría de los sistemas, judaísmo y cristianismo, de una u otra forma, están vinculados, sea por dispensacionalismo, sea por la tradición judía, sea por sus sistemas terrenales, que en templos terrenales, ministros terrenales y todo eso, es una rebeldía y es una necedad delante de el Todopoderoso y delante de Yeshua. Es impresionante ver cómo estos sistemas siguen y no y peor la gente sigue engañada y, y acepta el engaño como les digo no importa si te agarren la Biblia y te hablan bonito homilía filosofada y buenos consejos y moral ya saben todos esos predicadores va de fama mundial del pasado del presente que te hablan de principios y la Biblia y Sansón y que David y ya saben, te llevan por aquí, por allá, Abraham, y que mira, y los Salmos, y el Evangelio, y los principios que Mateo. Que, o sea, te, de veras, eh, el engaño es tan sutil porque te usan la Biblia y, y te llevan por la teología, y guau wow, y mucha gente metida ahí, ay, y a mí me sirvió esta palabra, y a mí me sanó, y oró, y respondió a mis oraciones, y todo. El sistema y metidos. Obviamente sistema de engaño porque así dice el Mesías, verdad? Por lo cual dice porque no amaron la verdad se conformaron con la mentira. Así que de qué sirve tanta filosofía y tan tanto bonito por aquí y por allá de que hay al menos enseña Biblia o algo bonito de nada sirve si el propósito principal del Mesías como intermediario de un santuario verdadero lo están omitiendo y están esperando según sus Denominaciones, religiones, dispensacionalismo y judaísmo, volver a lo que la revelación dice: eso ya, ya pasó y es figura de lo que habría de venir, de las cosas celestiales. Uh -huh. Y más ahora, ¿verdad? ya me imagino, dice por acá Elizabeth: predican por temas o por lemas anuales. Yo me acuerdo en todas las iglesias, entraba enero ya, ¿verdad? Predicaciones de año nuevo, ¿no? Nuevos propósitos. Ya saben, además de toda la, la, la farándula personal de cada quien, ¿verdad? Ahora siempre hablamos lo mismo, ¿verdad? En, en, este, en estos janos nuevos. Ayer que salí a hacer para las compras de Shabbat. En, eh, hay, hay un, hay un súper aquí cerquita. Y, y en la entrada tiene dos gimnasios. Todo el año hay uno que otro mono ahí, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Haciendo sus, sus fuerzas, ¿no? Pero ayer que pasé, estaba repleto. Dije, ¿ahora qué? Ay, Me acordé. Ah, pues claro. Pues claro, pues la gente hace sus propósitos de año nuevo. ¿Verdad? Y para, para Jano, y, y entonces quieren, quieren ponerse bellos, y, y estaba lleno. Y yo dije, sí, voy a venir en tres meses y van a estar otra vez los cuatro o cinco que están todo el año. <laughs> Pero los propósitos, ¿verdad? Falsos también, toda pura, pura farsándula, ¿no? Ya saben, esos, esos dioses extraños, ¿no? Bueno, <laughs> lo que estoy diciendo pues es de que lo que están comentando aquí, ¿no? Empiezan con un disque año, Jano, nuevo, y nuevos propósitos, y nueva vida, y que no sé qué, y que el Dios que está viendo al pasado, pues ya todo atrás, olvida todo, y ahora un, un Dios nuevo, que te sonríe el futuro, que prosperidad y todo eso, verdad, una figura nueva, este, menos kilos, etcétera, entonces todo esto en el mundo, ¿no? toda la farsándula, ya saben. Bueno, entonces todo esto fíjense que lleva al mismo punto. La, la realidad es eso, eh. ¿Por qué? Porque el mundo está viviendo hacia el futuro como algo esperanzador que les va a traer como algo nuevo, diferente. Esperan. Por si en el mundo no esperan, no, 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 no esperan eh, nada bíblico. ¿eh? Ellos siguen, lo que esperan es. El aquí, el ahora y el mañana verse bien. <laughs> Pero las iglesias siguen con lo mismo. Entonces, ustedes van a ver las disques profecías y todas esas predicaciones de, de escatología. Y todo es el tercer templo, todo es verdad, este, la tribulación, todo es la persecución, todo es el arrebatamiento. Y todas, todas estas cosas. Cuando todo eso ya pasó. Y solamente es figura de lo que ha de venir. Bueno, quiero irme a otro texto. Dice por acá Norma. Ah, ya, ya comenté ese un día. Hace el bien sin saber a quién es un dicho mal dicho. Eh, el día que lo comenté. El día que lo comenté, se acuerdan que puse un ejemplo. Eh, la escritura, escrituralmente dice que vas a, cuando se habla de tzedaká, porque también hay que saber qué es hacer el bien. ¿sí? Cuando vas a ayudar a alguien, por ejemplo, a hacerle un bien, a hacer justicia, dice la escritura que primero a los de la familia de la fe, y luego a los de tu familia, que no son creyentes, y luego a los de afuera, ¿ajá? viendo las prioridades cuando tú hablas de hacer un bien a alguien por ejemplo a ver por ejemplo voy a poner dos ejemplos uno tú crees que le puedes hacer un bien a alguien de tu familia por ejemplo no cuando no te das cuenta que le estás haciendo un mal ¿sí? porque a veces la gente entiende el bien entiende recibir un bien como ayudar como, como dejarle hacer como permitirle como como que yo quiero ser pero en vez de hacerle un bien, les haciendo un mal, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, ya aquí ya nos metemos en un problema. Y el ejemplo que yo puse el otro día, imagínense que viene una persona desesperada pidiendo ayuda. Por favor, por favor, este déjame meterme a tu casa, es que me viene persiguiendo a la policía. Ayúdame, ¿verdad? No quiero esto porque esto por lo otro. Y, y qué haces tú? Bueno, quieres hacerle el bien, pero. Te das cuenta que te estás incluyendo en el mal que él acaba de hacer porque acaba de cometer un delito el que sea y la justicia lo llama porque lo va a meter a prisión. Entonces tú estás en la controversia o qué hago, lo ayudo o no lo ayudo porque está aclamando, está pidiendo ayuda porque tiene familia y no quiere llevar el castigo de esta pena que él causó, afilerió a alguien, yo que sé, robó algo, golpeó a alguien, no sé, o incluso mató a alguien. Entonces no, no, no puedes decir es que, ¿cómo le hago un bien? Entonces, entonces tenemos que tener discernimiento número uno para saber hacer el bien y a quién va a hacer el bien. ¿no? Entonces ese tema es muy interesante. ¿eh? Entonces, aquí va más allá de solamente ser, porque cualquiera puede hacer el bien sin mirar a quién, pero puede estar haciendo un mal o puede estar ayudando al malo o simplemente, ¿verdad? Eh, a veces la gente no entiende que un bien puede, puede ser un mal. Incluso a veces la gente entiende los males o entiende los bienes como males. Es más, tú puedes querer hacer un bien exhortando a alguien y te va a decir, tú me estás deseando el mal. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy ambiguo, ¿verdad? También, por ejemplo, este dicho, y hay que saber más bien tener discernimiento para eh, procurar el bien. Uh -huh. Bueno, quiero irme a otro texto, les mencioné, déjenme volver al tema. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 1. Fíjense, ahí va otra vez. Shaul de Tarso o el autor está hablando, por supuesto, de todo lo que es el santuario terrenal, el ministro terrenal, los sacrificios. Entiéndase cuando está hablando de la ley del antiguo pacto. Sacrificios de animales, sangre, cosas que hay que llevar. Uh -huh. Ahí está, Antonio García, aquí pone otro dicho, vean, antes de hacer un bien, fíjate a quién. <laughs> Entonces, eso aquí ya, ¿verdad? Ya, ya como que compensamos, ¿no? Para, digo, para no ser cómplices de un mal. ¿Sí? Para no ser cómplices de un mal, ¿no? Bueno. <coughs> Dice Graciela, es que el concepto de bien, entre comillas, puede estar bajo el concepto del mundo. Así es. Sí, es un problema, ¿no? Ese tema es muy bueno, ¿eh? ya lo veremos también. Bueno, vean lo que dice 10.1. Porque la ley, hablando de las leyes relacionadas al santuario, me harás un santuario para mí, los levitas, todo. Dice, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir... No la imagen misma de las cosas. Nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Hablando de Yom HaKippurim y hablando de todos los sacrificios anuales. Se dan cuenta que hay otro texto que el autor de los hebreos vuelve a decir que todo lo relacionado al santuario, dice, tienen meramente una sombra. De los bienes venideros. ¿Se dan cuenta? De los bienes venideros. Sombra de lo que ha de venir. No la imagen misma de las cosas. No la imagen misma de las cosas. Entonces aquí estamos viendo otro punto. Y me estoy enfocando a esto porque miren, atención. No, a lo mejor no nos va a dar tiempo para abarcar muchos más puntos. Pero tenemos cierto o no es cierto los que hemos estudiado aquí. He ido a detalle, por ejemplo, en los jueces, en los profetas. Cierto o no es cierto, hay muchas sombras, sí. Por ejemplo, eh, el rey, el rey de Israel dentro del pueblo de Israel tiene una sombra profética. El libertador Moisés. ¿sí? El conquistador de la tierra, Yehoshua. ¿Se acuerdan? El juez, el mismo pastor de ovejas que llegó a ser rey David. Por eso le dice Ben David. Tiene sombras. Porque hay el judaísmo que está esperando al hijo de David. ¿Cierto o no cierto? Este tema ya lo hemos hablado antes. El judaísmo espera al hijo de David, un descendiente directo de la sangre, y ellos dicen que anda por ahí, algunos dicen que ya está ahí, no más falta que se revele. <laughs> Están esperando a un linaje de David, pero en el texto, cuando dice: Ven David, ven Dodi, el hijo amado, aunque dice el hijo, el hijo de David como un descendiente, en la figura y en la sombra profética está hablando. El hijo amado, el amado en el cual el Eterno tiene complacencia. Pero es una figura de lo que habrá de venir. David representa en un sentido a alguien que va a venir y que tiene las características: exalta al Eterno, es obediente, tiene corazón como el Eterno, ¿verdad? Este es despreciado por sus hermanos. Igual Yosef. Ya también vimos la figura, por eso en algún momento se le habló ven Yosef, alguien como Yosef porque se ha entregado por sus hermanos es despreciado, se ha entregado al mundo es eh, sepultado una apreciación de la muerte uh -huh. todas estas eh, alusiones proféticas, acuérdense que lo hablamos en, en el tipo de lectura en el, en, en, en el judaísmo ¿verdad? que llaman remes y le llaman este eh, drash ¿verdad? y el sot que es el misterio pero estas figuras están representando ¿sí? cosas del Mesías. Entonces, no podemos esperar al hijo de David, literal. No podemos esperar a alguien como Moisés, literalmente, porque se dice: profeta, les levantaré en medio de Moisés. Ese es el Mesías. Pero ellos quieren estar esperando, verdaderamente. No podemos esperar que venga otra vez. Elías. ¿Se acuerdan que ya hablamos también de Hanavi, El Yahu, Hanabí, el. Así se le conoce el judaísmo, el profeta Elías. Dice que habría de venir, Yeshua dijo, Johanán es el Elías que habría de venir. ¿Se acuerdan? Entonces no, ¿por qué, no, no tenemos por qué estar esperando a Elías y a Moisés otra vez. Esto ya es construcción judía y cristiana. Uh -huh. ¿Se dan cuenta? Entonces todas estas figuras del rey de la tierra. Por eso les dije que no voy a ir texto por texto, no vamos a hablar de todas. Ya hemos estudiado cada una en su contexto, en su estudio. Pero el fundamento que hoy nos llama es al menos usar esta mencionando las otras, sin análisis tan profundo, pero sabiendo que todo eso es sombra de lo que ya vino en Yeshua. Por ejemplo, la tierra. La tierra prometida. ¿Sí? Todos sabemos que ¿qué sabemos? Que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y que tenía, verdad, este una promesa de recibir una tierra física. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la recibieron, etc pero eso también es una sombra de lo que ha de venir. Y el Mesías es el jehoshua que nos libera de Egipto, es el Moisés que nos libera de Egipto, es el Yeshua que nos lleva en el peregrinar de camino a casa y Yeshua es el que nos va a introducir en la verdadera tierra prometida, cielos nuevos y tierra nueva, la promesa ya entendida por los apóstoles, en este caso Pedro, en su carta, en donde dice, incluso habla habla de y Pablo también lo dice aquí en la carta a los Hebreos: mejores promesas. ¿sí? Mejores promesas. Ahí está. Y Pedro habla de: esperamos según sus promesas, y los nuevos y tierra nueva. De tal forma que entonces la tierra prometida, ojo, esto es otra cosa muy importante. Muy importante. Ya lo hemos hablado aquí, todos ya lo sabemos. Y lo vamos a meter en esta misma entrega. El judaísmo insiste, habiendo negado Yeshua, por supuesto, habiendo ignorado su enseñanza, habiendo ignorado qué es lo verdadero, insiste en el pasado de poseer la tierra, tomarla a la fuerza, por la fuerza, ya saben, con el sionismo, engañar al cristianismo, todos que sí, que su tierra, que no sé qué, que bendice a Israel, que. Que de verdad, este eh, bendeciré el que te bendice todos fuera de contexto, etcétera, todo lo que ya sabemos que está armado. Cierto o no es cierto, hasta la cristiandad, mesianismo, Efraimismo en el asunto de la tierra física, poseerla y hasta irse allá. Cuando que también eso entra en que es figura de lo que habría de venir. Si sí, Yeshua es el Moisés que esperábamos, es el Yehoshua que esperábamos, es el juez que esperábamos, es el gran ministro que esperaba, entonces Él ya nos ha sacado de Egipto, ya nos ha consagrado, nos lleva peregrinando. Vamos rumbo a la promesa, estamos esperando en esta tierra y la promesa eterna son los cielos nuevos y la tierra nueva. En los cielos, la promesa celestial, moradas eternas, aquí lo están poniendo también, lo estoy leyendo aquí. Y esto no es algo mío, no es algo de ustedes, es algo que ya entendemos en la Biblia y está ya en las cartas de los emisarios que recibieron esta revelación. Entonces, otra vez, eso que de la tierra que están allá peleándose, que los sionistas y que todo es puro engaño de Satanás, es pura intervención diabólica, a mí me perdonan. Hace tiempo, hace tiempo unas personas se enojaron bastante, sobre todo un individuo y hay un tema ahí, ¿verdad? De la lilla maldita, en donde ya fue la última vez que me buscó y me dijo: No sabes lo que dices, quita esto, está en peligro tu familia, tus hijitos, no sé qué, que quién sabe qué, ¿verdad? Que, que, que quitara eso, porque pues, la doctrina de ellos es que tienen que ir a la tierra, incluso si había ido, después se regresó porque tuvo muchos problemas. Que por cierto, esta persona, y a lo mejor algunos han escuchado, ¿verdad? Es un anti-mashiach, aunque predica mucho de Jesús y que Yeshua, que no sé qué, y que desde el lugar de los hechos, que quién sabe qué va. Es una, una cosa contradictoria porque levantó una sinagoga aquí en México, ahí que según, ¿verdad?, que no sé qué, que él se siente levita y que va a levantar, que va a levantar la tienda de su David, la tienda de David. ¿Se imaginan la, la mentira, la descontextualización, la aberración, ¿verdad? La mentira satánica, a mí me perdonan, pero hace dos mil años, Yeshua, en, el, en Hechos 15, dice que Yeshua vino a levantar la tienda de David, que ya la levantó él. ¿Cómo se atreve un mortal, verdad? Lleno de dispensacionalismo y de cuestiones judaicas y de Purim, que celebra Purim, ¿cómo se atreve a contradecir lo ya dicho, que todo aquello sombra? Y que quiere levantar la tienda de David que dice él que está caída todavía. ¿Se imaginan las barbarias? Esto es lo vergonzoso. Ah no, pero como te habla verdad con la melosidad verdad y el romanticismo y que el pueblo de Judá y que la casa de Judá y que las tribus extraviadas verdad y que no sé qué y puro cabalá metida ahí sin que se o sea no sé no sé no sé cómo se dicen que son este, maestros de Biblia. De nada les sirve haberse ido allá. A pisar aquellas tierras profanadas, verdad. ¿De qué sirve si no, no, no tiene la verdad, tiene, tiene pura doctrina judaica. Por ejemplo, ¿no? La tienda de David, otra figura. Ya dijimos que David fue un hombre conforme al corazón del eterno, que cuando vio que ya estaba en desuso el mishkan, fue por el arca, fue por los utensilios. él, él levantó una tienda y entendió lo que quería el Eterno, que buscaba servidores en espíritu y en verdad. ¿Y qué hizo? Trajo el arca, trajo los utensilios, levantó una tienda provisional, la puso enfrente de su palacio y dijo, aquí quiero que esté la presencia divina y que esté, esté cerca de mí, yo quiero estar ahí. Después ¿verdad? dijo, esto tiene que ser magnífico, se le curó el templo, el Eterno le dijo, no, lo va a hacer tu hijo, el hijo lo echó a perder, metió un montón de ídolos, todo se profanó a los siglos fue destruido porque todo se hizo un vicio y un pecado. Y la tienda de David, que es aquella intención de servir al Eterno Espíritu en verdad, de ponerse el efot, lo vino a cumplir Yeshua porque Yeshua es el gran ministro y es rey. Se puso el efot, es el exaltador principal, nos hace ministros y Yeshua vino a levantar aquella intención que tenía David y se acabó. Ah, pero vienen estos individuos fanfarrones, mentirosos. Que también lleno de hipocresía, porque gente ya saben, creyendo de todo y participando hasta en los años nuevos y todo eso. A mí me perdonan, pero eso es antibíblico. Es un ciego llevando un montón de ciegos al pozo de la necedad. Y lo digo porque yo supe esto, yo estuve cerca ahí, conocí esta doctrina y dentro hay cosas que se saben, pero igual que todos los pastor lobos, saben verdades pero no les convienen. ¿Por qué? Porque están sus sistemas, sus falsisterios construidos de teología, de doctrina, de mentiras. No pueden echarle para atrás porque también se les cae su modus vivendus y están condenados a, pre a seguir predicando la mentira. Qué horrible. Qué vergonzoso. Ya su, su cada vez por aquí, por allá, por todo, engañando a la gente, creyendo que esa es la verdad. Y siguiendo esperanzados en las sombras. Esperanzados en las sombras. No viviendo lo que ya vino en Yeshua. Imagínense nada más que vergonzoso. Adicional a otros grupos, como pone aquí Wilmer, ¿verdad? Ya saben, esa esa de las tribus perdidas también, esa, esa de que segundo cumplimientos, ¿verdad? Y que Judá va a despedazar a sus enemigos y va a lamer la sangre de los muertos y que no sé qué, ya saben esa con el, el concilio este ecuménico, ¿verdad? De, de fraimitas y yagüistas y todo esto, todo esto, si ustedes hacen un análisis que yo lo he hecho y ahí están todos los estudios que hemos tenido año por año, los últimos 12 años. Hablando de que todos estos sistemas de enredo, mentira, ¿sí? están basados en las figuras que se cumplieron y que solamente hablaban de lo que ya vino en Yeshua y la esperanza eterna. Este es el gran problema en estos sistemas. Por eso me es importante mencionar esto de ponerlo como fundamento. Todo aquello ha sido figura de lo que ya vi de lo que ya ha venido en Yeshua y lo que estamos esperando en las mejores en el nuevo pacto las mejores promesas por qué porque cuando están hablando todavía de levantar una tienda de David un templo cuando todavía están hablando de levantar eh, y que ministros y que las tribus y reunirla es, siguen en las sombras siguen en el antiguo pacto siguen Esperanzados en más sangre, en más templos, en más ministros, ¿Sí? como un individuo. Por ahí tengo un tema reservado para unos videos que están por ahí. Pero un individuo ¿verdad? que dice ahí que hasta es levita y que no sé qué, ¿verdad? y que están esperando el templo. Y ahí están todos los cristianos. ¡Ay, gloria a Dios! Jesús, bien. De veras es vergonzoso, miren, ver judíos no creyentes en Yeshua, además laicos poco religiosos con videos relacionados a el tercer templo y cuestiones judaicas y tú le echas un vistazo a los comentarios y una bola de cristianos de todos los lugares gloria a Dios amén aleluya quien vive y que el pueblo bendito y que Jesús viene y que los judíos y que los ama y que no sé qué tú dices a ver en qué mundo vivimos Tú dices, o estoy yo mal de plano, sea, es estoy una locura. O, o qué pasa, porque yo veo en la Biblia algo muy diferente y veo una religión embotada con un sistema religioso laico llamado sionista, neortodoxo, engañando a todo el mundo sobre un tercer templo. Y ahí está toda la gente, amén, y el pueblo bendito, y que no sé qué, y que Dios va a cumplir sus promesas. Y tú dices, a ver. Esta gente de veras no entiende absolutamente nada. Es peligroso, hermanos. ¿eh? Y muchos estuvimos ahí. Y muchos ya sabemos las diferencias. Y muchos decimos, ¿sabes qué? De veras es muy sutil el engaño, ¿no? Y, 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 y habíamos sido ciegos muy fáciles. Siendo guiados por ciegos mayores. Que va directito al pozo. Entonces, eso es muy peligroso. Entonces, el fundamento, el tema hoy día. De veras es muy importante porque o nos quedamos en las sombras y estamos esperando al hijo de David estamos esperando al templo estamos esperando la tierra estamos esperando las tribus estamos esperando el ministro estamos esperando más o nos quedamos en las sombras y seguimos necios ahí o le decimos borrón y cuenta nueva porque ya vino el Mesías el gran ministro el que está a la diestra el que es juez es que el rey el que también es una sombra de David el que nos da la esperanza de la, del, del verdadero jardín del Edén en los cielos, la, la, la tierra celestial, etcétera, etcétera. Y hay de dos. ¿Mm? Entonces. Citan aquí Hebreos 11, y por ejemplo. Pero ahora dice. anhelaban una mejor patria. Esto es la celestial. Cuando está hablando también el autor de los hebreos. Sobre los patriarcas que fueron peregrinos que no tuvieron tierra. Miren qué interesante, porque el mismo creador, cuando lleva a Abraham, no le da la tierra, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a, ni a sus doce hijos. Por eso el autor, de los hebreos entiende y dice: ¿Sabes qué? Es que los patriarcas por eso no se aferraban a una tierra, porque sabían que había una celestial. Entonces, todo lo que viene después, cuando ya se dio la promesa, y todo lo que viven ellos de la tierra. Por eso entienden, es una sombra de lo que habría de venir. La congregación de Israel, la tierra prometida, el templo, todo es una sombra de lo que habría de venir. Y ya vino en Yeshua. Entonces, lo que entendemos ahora es, Hebreos 11:16, una patria que es celestial. Y además añade, por lo cual los no se avergüenza de llamarse Lohim el de ellos, porque les había preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Es decir... La Biblia lo dice claramente: todo es esto, todo, todo es, estamos de paso, somos peregrinos. El fin principal es volver al Todopoderoso, a los lugares celestiales, mientras a través de Yeshua, Hamashiach, estamos siguiendo el camino correcto y una vida de obediencia. No podemos vivir en las sombras que se cumplieron. Bueno. Dicen por acá, maestros de la Biblia satánica han de ser, ¿verdad? Puras cuestiones, pues puras cosas. Es igual que en la teología. ¿De qué sirve que te hablan bonito, que la Biblia, que no sé qué, que las enseñanzas, verdad? ¡Ay, que hay principios! Ya saben, todos, ¿Cuántos? a ver, vamos a ser sinceros, porque no puedes decir, ay, es que, ay, es que en mi iglesia, ay es que escuché, es que. puro romanticismo. ¿Cuántos de nosotros no estábamos fascinados a lo mejor por la elocuencia de esos teólogos, ¿no? Pastores que, que hasta se agarraban una historia bonita y que la enseñase que tú escribes y subraya aquí, que este versículo, que mira, que Dios es bueno, que quiere mejor, que tú... ¿Cuántos de nosotros estuvimos meloseando, ¿verdad?, en el romanticismo y en la elocuencia de toda esta homilía, creyendo que era Biblia y todo, ay, qué bonito, y aquí dice, sí es cierto, y acá. Y hay la reflexión, ¿verdad? Y la Hermes, hermenéutica y todo. Pero, ¿cierto o no cierto que tú dices, pero sabes que me estaban engañando rotundamente? Porque pueden tener filosofía y cosas de esas, pero están negando toda la, la verdad de Yeshua. Pueden tener al Cristo, pero están negando las realidades bíblicas. Pero están esperando mentiras, están esperando judaísmo, están esperando cosas terrenales, están engañados en el dispensionalismo. Entonces. ¿Por qué creen que no salimos? Aunque digas, ay, es que ahí estaba un ungido, ay, que este ungido esto, que hacía milagros, que aquí estaba el otro ungido, que... ¿Qué ungidos de qué? Porque tenemos la otra visión. Si Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de luz, ah, aquí tú dices, ¿sabes qué? Estábamos en una situación... Un tanto muy difícil, porque si yo me baso en la palabra y dice que Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de luz, que se me hace que había un uno disfrazado de ministro de luz usando la misma Biblia, pero llevándome por el error para creer la mentira y condenarme con el paso del tiempo. Yo no sé ustedes, pero esa fue mi conclusión. Y lo vi con gente que parecía muy bondadosa, como dice la escritura, ¿sí? llenos de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Así dice: fingen piedad, fingen bondad, fingen hermandad, fraternidad, pero apenas les lleva la contraria, te sales y sale el lobo, te, 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 te calumnian, te maldicen, que fuera de la cobertura, que ya caíces de la gracia. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque realmente, como viven en mentiras y están viviendo en las sombras que lleva la otra mentira, que es el judaísmo religioso, entonces no les importa realmente el aliento santo, sino sus conclusiones y sus doctrinas por las cuales se aferran. Entonces, si ustedes van deshilando, desenmarañando todo esto, se van dando cuenta, de que todo es una construcción sistemáticamente bien pensada desde y desde el judaísmo, eh, ya ni siquiera de los cristianos, desde el judaísmo que se va traspapelando en las doctrinas y en el dispersionalismo. Uh -huh. Dice aquí Diego, dice emocionados nada más. Pero cuando te pones a pensar y a reflexionar, te das cuenta que no todo es emoción y romanticismo. Y sobre todo cuando, como aquí les hemos dicho eh, todo el tiempo, ¿verdad? A ver, vamos a pensar por un momento esto, vamos a pensar lo otro, a ver, haz la pregunta, pregúntale el texto, pregúntale la historia, reflexiona sobre esto. Es importante porque ya no te ponen a pensar, ya nada más te hablan te hablan de humilías bonitas, ¿verdad? Te usan la Biblia, y, ay, sí, qué bonito. Pero no te ponen a cuestionar, a ver, ¿por qué esta doctrina, quién la dijo, cómo la dijo, por qué se dijo, cuál es la intención, a dónde ha llegado, qué se ha concluido, cómo está el sistema, etcétera, etcétera? Uh -huh. Bueno. Dice por acá, la gente no investiga. Dice... A, a mí me costó llegar dice me costó trabajo llegar dice los nuevos dicen por acá hablando de esas de esta cosa escuché a uno decir de esa persona yo supongo ¿eh? que era un erudito de la Biblia imagínense nada más un erudito de la Biblia que no era posible que supiéramos más que él que estábamos endemoniados imagínense nada más no no y es que eh, la gente que sigue este tipo de personalidades lo defienden a capa y espada, ¿no? O sea, se, se vuelven. No, apenas dices algo y, y te persigue, ¿no? O sea, ¿ustedes se imaginan eruditos de la Biblia? Maestros de la Biblia. ¿Eruditos de dónde? De las mentiras serán. De las confabulaciones, de las fábulas judaicas. Porque si empezamos a. De desenredar todo este cúmulo de hilos. La Biblia es muy clara, las cosas están muy claras ahí. Dicen por acá, lo más probable es que nunca puedan construir su tan anhelado templo porque para eso tendrían que quitar el domo de la roca de los musulmanes. Además, ¿no? Como ya lo hemos dicho aquí, saben que saben que realmente ya tienen todo para ese fulano templo, ¿no? Todo. Tienen todo. Es más, hasta los ministros ya están haciendo viejitos. De verdad, estoy hablando de la década de los setentas, de los ochentas, que ya estaban preparando a los ministros, imagínense. Ya, ya, unos, ya, unos ya son ancianos, ya están muriéndose o ya se murieron. Ya tienen las piedras, ya tienen todo. Sí, entonces... Es lo que está pasando, obviamente es, no pueden. Ahí está, no que Dios y que no sé qué, Hashem, ¿verdad? Mentiras. Bueno, dice Miriam, lo peor es que les gusta ser ciegos. Hmm. Dice por acá Melissa: esos, esos de la sinagoga, esos de la, de la tienda de David, dice: Yo no entendía eso de la tienda de David que había caído y que Efraín de las naciones. La levantaría después escuchando, así lo donde entendí que fue Yeshua. y salí de ahí, dice Melissa. Fíjense nada más, su predicación es esa. Que los, que las, los Efraimitas, las tribus perdidas, fíjense, fíjense nada más la herejía. Aquí está Melisa, que ya estuvo en esa, en esa, ya no sé cómo le puedes llamar, ¿no? Secta se queda corta, ¿no? dice que la tienda de David que había caído y que de Efraín de las naciones, o sea de los cristianos que están saliendo del cristianismo y de las naciones, que dice que son las tribus perdidas, fíjense nada más, la iban a venir a levantar. Tú dices, a ver, a ver, aquí, aquí, sencillo, sencillo. Yo, yo no sé, ¿verdad?, en qué se basa esta herejía, ¿eh? pero ¿en dónde dice, en dónde dice en la Biblia, que en la tienda de David la van a levantar los cristianos que presuponen ser efraimitas ¿ajá? en esta época? Lo que yo sí tengo, toda la historia y toda la datación, y sobre todo Hechos 15, que proféticamente... Yeshua viene a levantar la tienda de David que estaba caída. Yo ahí sí lo tengo clarísimo. Pero a mí que me digan, sí, y que no salen con marañas, ¿verdad? esas románticas que salen con, con eh, su historicidad eh, tra, eh, trastocada, verdad, judaica, y de, y, y, y de los cabalistas de las tribus ahí, que se farad y que no sé qué, porque todo eso también es una construcción judaica. Pero que me digan específicamente que Efraín y las tribus iban a levantar en estos tiempos la tienda de David. Contrario, obviamente, a lo que dice Hechos 15, que Yeshua es el que vino a levantar la tienda de David. Entonces, así como, como que para ponerles como que para ponerles explícito, ¿sí? si yo te demuestro que Hechos 15 dice que Yeshua vino a levantar la tienda de David. Te me largas con tus mentiras y te me desapareces con todo tu falsisterio porque estás engañando a toda la gente. ¿Cierto o no cierto? Pues muy simple. ¿Sí? Es más, vamos a recordarlo porque es muy claro leerlo en el libro de los hechos. Y no nos estamos saliendo del tema porque es parte de lo mismo. Para derribar... Las mentiras que están construidas en las sombras, en las sombras del pasado que eran figura de lo que habría de venir, ¿sí? Figura de lo que habría de venir. Ustedes saben que en el año 50 el alboroto creció porque el Eterno estaba poniendo su aliento santo en gente de las naciones, ¿sí? Que estaban creyendo y todos decían, ¿y esto qué significa? ¿Y cómo le vamos a hacer ahora? Entonces, los principales se reunieron con los apóstoles y dijeron: aquí está pasando algo. El Eterno, como lo vio Pedro, está recibiendo los de origen gentil y visitándolos por primera vez. Así que tenemos que dar una conclusión con esto porque tampoco están siendo introducidos. Por el corte, antes de que fueran a ser cortados, es el, el Brit Milá. Ya recibieron la presencia divina y ya demostraron que están siendo ungidos. Entonces vienen a hablar y vienen a hablar y vienen a poner testimonios, etc. Y viene Bernabé, viene Shaul, viene Jacob. Toma la palabra y dijo: varones, hermanos, escúchenme. Pedro, Shimón, aquí está, ha explicado cómo por primera vez el Todopoderoso visitó a los de Rigen gentil para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de estas cosas volveré y restauraré su cat David, la tienda de David que ha estado caída. Y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Eterno y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Eterno que hace conocer estas cosas desde el principio. Y aquí resuelven ellos, llegó el momento. Yeshua fue enviado para levantar la tienda de David, que estaba caída, y reconstruir las ruinas. Quiere decir todo ese servicio que David había pensado para que se cumpliera. Yo y mi casa serviremos al Eterno, y David siendo rey se hizo ministro a sí mismo, Yeshua es el rey ministro, y Yeshua dijo, viene la hora y ahora es, lo que el Padre busca es servidores en espíritu y en verdad, punto. Pónganse lefot, yo soy el gran ministro, acerquémonos, el velo se ha roto, bienvenidos a los que son ministros, sed santos porque yo soy santo y todo lo que ya sabemos. Yeshua levantó la tienda que estaba caída, la reconstruyó, hizo un santuario verdadero para que el resto de las naciones, conforme pasaban los siglos, los que aceptaban y se agregaran a esta congregación, el cuerpo del Mesías, entráramos a esta tienda. Eso fue lo que dijo el Eterno desde el principio. Y por eso dice, y no juzgo, el Eterno los está recibiendo. A ver, ¿en dónde... ¿En dónde dice que son Efraín o Manasés o las tribus perdidas que iban a levantar después de dos mil años? Se dan cuenta que se despedaza toda esa falacia, pero ah, pero tú le dices esto a alguien, ¿cómo atentas contra el ungido? No, pues porque esta persona ya se ha puesto ante sus feligreses ¿verdad? como un levita. Y como un profeta, y como un maestro, y erudito, y ya nada más con eso, ya los tiene mareados a todos y... Qué triste, ¿no? Un, un ciegote guiando a un montón de ciegos que no quieren abrir los ojos. Y ahí está, ahí está. De hecho, un día les dije, hace tiempo les dije, tengo curiosidad de saber cuando llega este texto, cómo le hace él para explicar esto. No sé si algunos que escucharon esa entrega de él... ¿Saben qué pasó aquí? Se brincó. Se brincó. Esto lo leyó rápido. Esto lo leyó rápido. ¿Concuerdan las palabras? Lo leyó rápido y se fue acá. Y entonces empezó a decir que Efraín y que no sé qué y que las tribus... Y ya se metió otra vez con la doctrina de la cabala de las tribus perdidas. Porque es una doctrina mística. ¿Mm? Se dan cuenta y esto es lo que les digo no pueden reconocer por qué porque se les cae su falsisterio y además por qué porque también estos son pastor lobos y también viven de los diezmos y superviven y ya tienen terrenos y se compraron quién sabe qué están construyendo y tan están... no 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 es una es un negocio impresionante pero bueno ahora sí que esto es profético esto es profético. Est estas personas son parte de la profecía cumplida cuando dice que saldrán muchos engañadores y muchos se dirán ungidos, eruditos. Esto es profético. Dice que por no amar la verdad se conformarán con las mentiras. Así que no podemos enojarnos. Al contrario, podemos decir: exaltados sea el Eterno. Porque la profecía se está cumpliendo. Cuando vemos a estas personas, se cumple la profecía de que saldrán engañadores según sus propias concupiscencias y por no amar la verdad se conformarán por, con mentiras y llevarán muchos a la misma mentira. Así que ahí está. Bueno. Mateo 7, 15 al 29. Juan Corral. Tengan cuidado de estos falsos profetas que están vestidos de mansas ovejas pero por dentro son lobos rapaces, ¿se dan cuenta? Entonces ahí se cumple la profecía. La realidad es de que bueno tienen que estar porque ahí se cumple la profecía. Bueno, uh, ¿qué más dicen por acá? Uh, así es, menospreciado dice la obra de Yeshua y todas las profecías que él cumplió. Con esto lo niegan totalmente. Así es. Por eso les digo pueden tener al Jesús al Yahshua, al Yeshua, al Yahweh, Shua, al quien sea en la boca, pero de qué sirve que reconozcan al Mesías y lo están negando con, con todas las mentiras que predican. Imagínense nada más, medias verdades y un montón de mentiras. Uh -huh. Bueno, dice Jimena, y mandando sus papelitos a las fisuras de la muralla del engaño, además, ¿no? Además, ¿por qué? Porque también estos falsos ponen el, el, el mal ejemplo, ¿verdad? De ir a... Ahora, ¿se imaginan lo vergonzoso? Ah, porque estas personas ahí tienen sus fotos, hasta, hasta les piden que les saquen fotos en el famoso este muro de los engaños, ¿verdad? Ya saben cuál. Ahí, según, ¿verdad? Orando ahí muy postrados, ¿verdad? Con su descendencia, poniendo su papelito. Fíjense nada más pura farsándula, ¿no? Es vergonzoso. Tú dices, oye, ¿qué, ¿qué les pasa a esta gente? Lo peor la gente que cree. ¿Muros de los lamentos? Poner ahí, ir, ir a orar ahí cuando Yeshua ordenó esto. Ah, se basan en que, que Salomón, que el que orare, que oye, es eh, profecías trasnochadas. Yeshua es mayor que Salomón. Yeshua dijo, he aquí alguien mayor que Salomón. Y Yeshua nos enseñó a orar. Ve, enciérrate en tu cuarto, donde quiera que estés, no importa que seas en la Patagonia, no importa que seas en el polo norte, no importa que estés en China, en Japón, no importa que estés en tierra azteca, por ahí. Si tú vas y te postras en tu lugar, ahí te, ahí te escucha. ¿Qué es esa disparatada de engañar a la gente de ir a un muro? ¿Verdad? Testigo de la rebeldía y la necedad y de la destrucción. Ahí a orar ahí. Es vergonzoso. Otra vez, viven en las sombras de lo que ya vino, de lo que solamente era figura del pasado. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno. Son antimesías dicen por acá le creen y siguen más dice más alzabán dice que el único mediador y Así es. ah oh, salió también este individuo promovió ahí otros ahí judaísmo, ¿verdad? y libros extraños y de veras yo no sé cómo la gente han aguantado tantas mentiras, es que la gente de veras tiene la gente tiene muchos problemas de reconocer la verdad, llaman la mentira. Uh -huh. Bueno, dice Norma Piña, lo más lejos que llegué a ir fue a la réplica de la Tierra Santa que está en Orlando, Florida. Gracias al Eterno por abrirme los ojos. Bueno, imagínense, ¿no? Dice, y la gente anhelando ir a Israel, dicen a Tierra Santa siendo que está llena de confusión y de pecado, pero eso la anhelan muchos, así, es? tierra corrompida, realmente, pisoteada por los gentiles, como dijo Yeshua. Será pisoteada, Pero sigue siendo pisoteada por los, hasta que aparezca Yeshua, se acabó y vámonos. Uh -huh. Un erudito que niegan a Yeshua para convertirse y tener la nacionalidad, además, ¿no? Que ya también hablamos de eso, ¿no? Estas personas son israelíes, y ya son conversos al judaísmo ¿eh? y tienen que negar a Yeshua porque en el rabinato les dicen: ¿Crees en Jesús como el Mesías? Y ellos dicen: No. Según ellos. Según ellos se lavan las manos porque dicen, Pues claro, Jesús no es el Mesías, Yeshua sí es el Mesías. Entonces, como les dicen la pregunta, ¿crees que Jesús es el Mesías? Y ellos dicen, no, ah, pues Jesús es el falso. Dicen, no, no es. Pero, obviamente, el judío no está, no es una pregunta retórica, verdad, ni tampoco es un protocolo. Ellos saben que le llames Jesús, le llames Yeshua, Yahshua, Yahweh, como sea, ellos se refieren al mismo personaje histórico. Así que han tenido que negar al Mesías para que les den su tanto su ciudadanía como su conversión al judaísmo. ¿Ustedes se dan cuenta? Lamentablemente la gente no entiende esto. La gente. Y además, aunque lo sepan, les parece no importante. ¿Por qué? Porque el engaño es poderoso. El engaño es poderoso. Bueno. ¿Qué más todo esto es importante porque vuelvo a repetir es producto de seguir en las sombras y en las figuras como si todavía fueran parte de una verdad que se espera el fundamento de hoy y todo esto es para que y si alguien todavía no lo había comprendido, o alguien estaba preguntando, o los que ya sabemos, o alguien lo llega a escuchar y tiene paciencia hasta acá, y, y aunque ves aquí, me perdona pero sí hay que ser duros, directos y como sea. Y, ¿Por qué? Porque todos venimos saliendo de lo mismo y hemos sido despertados con un sonido de chofar fuerte. Si alguien no aguante y sale llorando, ay, 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 ah, bueno, es que no es para ti, vete a escuchar, ¿verdad? Romanticismo teológico, no es para ti. Aquí es para el que quiere despertar del mundo de tinieblas de mentiras. ¿Sí? Porque lo que leemos aquí es muy claro. Es muy claro. Y, eh, y bueno, y es importante ¿por qué? porque el fundamento tiene que ver con todos estos son figuras de lo que ya vino y de lo que todavía falta en el caso de la promesa celestial, porque seguimos peregrinando, seguimos en la trayectoria, no hemos muerto, al menos los que estamos aquí y no hemos entrado al último reposo. Por eso es importante y por eso también lo digo, lo digo de esta forma, aunque vaya más de uno que no le guste, lo decimos de esta forma porque queremos siempre defender lo que claramente leemos lo que claramente ocurrió, lo que claramente, aquí está, lo que claramente concuerda, voy a poner aquí, concuerdan las palabras de los profetas, lo que estaba profetizado, concuerda con lo que vino a ser Yeshua, aquí me voy a quedar con este verso porque concuerda. Si no concuerda, entonces se están engañando. Si concuerda, entonces exaltados el Eterno, porque son verdad. Jacob Hazadik, Jacob, Jacob no era cualquier persona. ¿eh? Aquí dice que Jacob, este se le, se le recuerda históricamente como Jacob Hazadik, el hermano de Adón, es decir, hijo de Miriam también. Ajá, pero en el caso de Joseph, su esposo, y se le reconoce como el hermano del Señor, el hermano del Adón, terrenalmente hablando. Él es el que tiene ahí la, la responsabilidad, ¿verdad?, de discernir y entender esto. Y le hace revelar Ruach Jacodé sobre lo que estaban viviendo los apóstoles. Y él por eso dice: Esto que estamos viendo concuerda las palabras de los Nebim, de los profetas. Es decir, los que, profe, los que los profetas dijeron, se está cumpliendo ahí. Volveré y restauraré la tienda sukat David, que está, había estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de las naciones que buscan al Eterno, ahí se congreguen. Hasta el día de hoy aquí estamos. ¿Se dan cuenta? Se cumplió, entonces aquello se cumplió. Que la tienda, que el templo, que no sé qué, que los ahora, hasta se visten hasta de ministros, ¿no? Qué ridículo. Tú ves esas personas, ya saben, de por sí hace unos años salió uno, ¿verdad? Así, de barba en el desierto, y que decía que, no decía, pero aludía que como que era Elías, ¿no? Que el nombre, que no sé qué, que este, ya ahora ya cambió, ya se hizo jehovista y no sé qué más, pero así suelen salir. Ahora estos que se visten ¿verdad? así de judaicos o que, o que se visten de levitas, se ponen túnicas. Túnicas las de Yossi nada más. ¿no? Pero entonces el punto pues es de que se quedaron en el pasado. Se quedaron en las sombras y, y no pueden ver más allá. Están engañados por el sistema, los sistemas religiosos. Bueno, dicen por aquí, dice, lo dicen que porque los doce puertas del Apocalipsis y, y caí en cuenta que solo hay una puerta y esas doce tribus fueron primicias. Así es, eso, eso está hablando del, del primer siglo. Ahí está el comentario de Apocalipsis. Uh -huh. Dice por acá, dice Jimena anhelando ir a Israel y tener todas sus vacunas al día, literal y figurativamente, totalmente engañado. ¿sí? Que por cierto, pues obviamente tienen que ceder, ¿verdad? Pues ya ahí los ven muy activos por aquí y por allá. Tienen que haber cedido, obviamente, para lo mismo. ¿no? Bueno, un ciego que guía a otros ciegos y les quitan los bastones, dice por acá. Dice Marta y Tobías, dice Los discípulos escudriñaron, indagaron en los profetas y eran creyentes en el Mesías. Los religiosos no creen en el Hijo, por eso no lo ven, ni entienden, no escudriñan, no reconocen. Qué interesante, porque los discípulos eran temerosos y estaban ellos buscando respuestas, pero se basaban a los hechos. Por eso se llama hechos. Aquí están los hechos de la profecía. Todo lo que dijeron los profetas aquí se cumplió. Vino el Mesías, fue llevado a los cielos, el, el Eterno lo puso como rey a su diestra. Se dan cuenta, la, o sea, hechos de los apóstoles, no solamente lo que hicieron, hechos cumplidos de las profecías. Sí, vino el aliento santo profetizado. Enviaré mi aliento, en, pondré mi aliento en ellos, yo seré su Elohim ellos serán mi pueblo. Ahí está. Haré un nuevo Israel. Este etcétera, la reunión de los de los dispersos en el primer siglo, los hizo volver y después lo otro, la tienda de David, ¿verdad? El llamado a las naciones, la puerta a las naciones, el ingreso de las naciones. Ya está, la tienda levantada, el templo se cae, o sea, el libro de los Hechos es para eso, para ver los hechos de las profecías ya cumplidas. Entonces, ¿cómo vienen estos, ¿Verdad? con toda alevosía y ventaja mentirosa, a continuar con las sombras? Con las, es un retroceso ir de regreso hasta las sombras. Y no escudriñan, no escudriñan, se dejan llevar por lo que dijeron los religiosos. Si no van. A lo que dice el Ruajacodé, sino a lo que dicen los religiosos. Ahí está. Bueno, dice Patricia, son empresas, dice. Ya nomás les falta que empiezan a cotizar en la bolsa de valores. Pues no lo duden, eh, que anden ahí. Imagínense. ¿Qué más? Uh, dicen por acá nosotros. Uh, nos, no nos debe sorprender nada de eso porque efectivamente es profecía cumplida, así es hermano, sí. Es profecía cumplida. Es necesario que aparezcan estos porque si no, la Biblia sería mentira. Fíjense nada más. Si no hubiera estos personajes, la Biblia sería mentira. Pero como la Biblia dice que van a venir falsos maestros, falsos ungidos, según sus concupiscencias, engañando al mundo, ¿verdad? Entonces la Biblia es verdadera cuando los vemos andar por ahí. <laughs> ¿Eh? Bueno, el muro de los mamertos dice Franco. <laughs> bueno, no sé en Chile qué significa mamertos, ¿va? Pero bueno, en otros países no voy a hacer algo contrario. ¿Qué más dice dice Olivia, hermano Antonio Polo, y yo y yo ahí estuvimos con foto y todo, dice por acá. Bueno, yo creo que en el pasado de, en el desconocimiento, ¿no? El muro de los muertos, dice Ramón Media también. Jimenar se añade aquí, Mateo 24, 26. Por tanto, así les dicen, miren, él, si así les dicen, miren, él está en el desierto. Ahí está su promesa en el negué, ¿verdad? No vayan, o miren, él está en las habitaciones interiores. Su casa de David no les crea. <laughs> Parece que esta profecía de Yeshua es exclusivamente para este sistema, ¿verdad? El Negev, el desierto, el desierto. ¿Verdad? O acá en esta tienda, en esta tienda, en este templo, en esta sinagoga o en este lugar. Ahí está. Entonces las palabras de Yeshua son verdad. Cuando él dijo que van a venir estas, ahí está. Es necesario que ocurra. Y es parte de la misma Babilonia, ¿no? La confusión. Marcos 13, 22 también, se levantarán falsos Mesías, falsos profetas, mostrarán señales y prodigios para engañar si fuese posible a los escogidos. Ahí está. Uh -huh. Bueno, dice Melissa, el Eterno avisa antes, y en un sueño vi que ese yo sé. Dice, te hacía pasar a una morada que tenía a la entrada. Era un césped hermoso, lleno de excrementos, y dentro había gente que ya no sabía cómo escapar. Qué tremendo, ya no la que. Dice esta hermana Melissa, le avisó antes, dice, en un sueño, vio al individuo ese, al, al, al erudito, los hacía pasar una morada que tenía la entrada, era un césped hermoso lleno de excrementos, imagínense nada más, y adentro había gente que ya no sabía cómo escapar. Vaya, qué sueño, ¿no? Qué cosa. En fin. ¿Qué más dice? Que pesar de los que creen que deben ir a la Tierra entre comillas santa para ser santos, cuando Mashiach nos invita a ser santos en el roh, así es. Y donde quiera que estemos, el lugar donde pisamos ahí hay santidad. Entonces, no, no, no necesitas, verdad. Además la Tierra está profanada, ya sabemos. Hasta los lésbicos, gay está ahí metido en la capital del, del sodomismo ahí en Tel Aviv. Entonces, qué vergüenza. Bueno, dice, no toquéis a, los, a mis ungidos, dicen los adoradores de ídolos de carne, así es. Uh -huh. uh, ¿Qué más? Nosotros no vamos tan lejos. Aquí tenemos esta palapa, dice Mari Carmen Torres, bueno, no sé a qué se refiere. Negando al Señor que los rescató, así es. Uh -huh. Dice ni regalada su ciudadanía, ¿verdad? la nosotros celestial, es otro punto, ¿verdad? Para que una ciudadanía de un país laico anti Mashiach anti Yeshua si ya tenemos la ciudadanía de Abraham, Isaac y Jacob, la celestial, se dan cuenta otra vez, todo lleva a lo mismo vivir en las sombras, vivir en las figuras que ya se cumplieron en Yeshua, todo lo lleva obviamente a las cosas terrenales, a las cosas limitadas. A las cosas de la carne. sí, Y no piensan en las cosas del Ruan, no piensan en las cosas celestiales, sino en las cosas de la carne. Entonces, bueno, pues ahí está. Bien, voy a terminar de leer algunos comentarios. Dice: Los de Israel lloran en un sumuro y los cristianos en sus templos. Dice: Aún así hay que esforzarnos para la ciudadanía celestial. Por supuesto, no está ganada, seguimos a la meta. Seguimos esforzándonos. Bueno. Despertemos, despertemos, dicen por acá. Y bueno, ¿qué más dice? Uh, dice, hay un programa en History que se llama Buscando a Dios y cuando muestran a Israel la tristeza y la inmundicia. En que se convirtió la supuesta fe de esa nación. Eh, ya no tienen fe. Israel es un país ya laico. Hay judíos muy observantes, pero en general es un país realmente sin, sin convicciones. ¿no? Un país laico cualquiera y peor, ¿no? Lleno de paganismo. Bueno. Ah, ¿Qué más? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ahí está, ¿no? Una tierra. Y um, preguntan por acá. Pregunta Guadalupe Juárez: una duda en Hechos 15:16. ¿Por qué dice tabernáculo de David y no de Salomón? En buena intención, pregunta. Eh, eh, ya lo mencioné, de hecho, nada más que a lo mejor por ahí llegaron tarde. Voy a volver a repetir. Voy a volverlo a repetir, nada más para no dejar aquí la incógnita y no hacerles volver a repetir el estudio, pero lo vuelvo a repetir, ya lo dije hace rato. Recuerden que David obedeció al Eterno, revirtió todo el pecado de Saúl, con sus hombres conquistaron la tierra, lim, empezaron a limpiar la tierra, David unificó a todo Israel, dice así como si fuera un sola, una sola persona. David también tuvo todo el deseo de servir al Eterno y él hizo traer el arca del pacto y los utensilios que estaban en Shiloh, que ya estaban casi abandonados. Cuando David hace esto, ustedes se acuerdan que vino danzando, venía alegre, ¿verdad? Todo esto, que llega. Y trae el arca y levanta David una tienda. La tienda de David que levantó, esa es, eso se le llama Moet, es una tienda. Y él introdujo ahí el arca del pacto enfrente a su palacio y dijo: Aquí quiero que esté la presencia del Eterno. Básicamente que sea mi vecina, pues, la presencia, que seamos vecinos, que yo pueda salir, despertar y cada día esté la presencia. Es decir, la intención de él, la intención de David era, yo quiero ser un servidor verdadero. Y dice que se puso el efod con sus hijos y que danzaron y que sirvieron y que, es decir, como que representó al Mesías siendo rey y ministro a la vez y enseñando el ejemplo a sus hijos y a los israelitas de que el Eterno quiere esto, que seamos reyes y ministros para él entonces david hizo esto con toda su intención y dijo esto quiere es el eterno y entonces fue el eterno que dijo me agradó david porque él se mostró como es siendo un servidor verdadero y no sólo como rey sino quiso ser el mismo ministro mío aunque obviamente él era era de la tribu de judá no de leví por eso también dice la carta a los hebreos que él siendo Yeshua de la tribu de Judá, nada tiene que ver con la tribu de Leví, pero aún así es ministro por cuanto el Eterno lo puso y cumpliendo la sombra de David. Entonces David levantó esa tienda y listo, ahí lo hacía tiempo tras tiempo, año tras año, como un servidor verdadero. Entonces después él se le ocurrió y dijo, pero ¿qué pasa? Pues yo tengo un palacio y todo, quiero hacerle un templo al Eterno. Y viene Natán el profeta y le dice, el Eterno ha escuchado tu oración, sí, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Salomón tu hijo, pero aquí ya estamos hablando de templo. Cuando, da, cuando, cuando Salomón levanta el templo, esto se convierte en otro sistema y obviamente aquello cambia. Y Salomón, con la idolatría que permite y todo, la intención de David se cae, es decir, lo que quiso David, que todo Israel fueran servidores verdaderos al Eterno, y fueran como ministros, que era el plan principal, que cada primogénito fuera un ministro por causa del becerro de oro, solamente fueron los levitas. Entonces David después del tiempo entonces intentó enseñar a Israel que todos tenían que ser igual, pero el templo los echó a perder porque Salomón metió ídolos y todo se fue alterando hasta que el templo se destruyó. Entonces va la respuesta para la hermana que preguntó por qué la azúcar de David porque es la tienda que levantó que representa esa intención de ser servidores en espíritu y en verdad entonces cuando viene el libro de los hechos cuando viene el libro de los hechos aquí se está citando miren es más si ustedes van a los comentarios si ustedes van a los comentarios hechos 15 fíjense es más, aquí está, Hechos 15, 16. Si ustedes van a los comentarios del verso 16, yo no sé en cuál de, de todos los comentarios eh, viene. Voy a, voy a consultar porque voy a usar estos comentarios cristianos, a ver si en alguno de estos viene la referencia. Fíjense qué interesante. Vamos a ver si está en alguno de estos. Yo casi no los uso, pero a veces los uso para corroborar que ellos mismos saben. Redificaré, dice David, el sentido de restaurar el reinado o casa de dinastía. Bueno, aquí está, miren, miren para que sepan, incluso los cristianos usan, usan las, ¿cómo se dice? Las referencias judías. Miren. Del 15 al 16 al 18, 15 16 al 18, Amos 9 del 11 al 12. Amos se combina con una alusión de Isaías 45, 21. ¿Se dan cuenta? Amos 9 del 11 al 12 está la profecía que cita aquí Jacob. Y a la vez una alusión a Isaías 45, 21. ¿Sí? En Amos. Aquí no lo vamos ahorita a, a, a estudiar. Por favor, quien tenga interés, vaya a escuchar nuestros comentarios del libro de Amos. Y ahí vamos a relacionar Hechos 15 y vamos a. a ahí desarrollamos todo lo que fue la profecía y a qué se refiere esto. ¿sí? No vamos a entrar en ese tema. Pero Jacob está citando a Amos y por eso dice que se está cumpliendo esto. Ajá que venido el Mesías Yeshua y abriendo la puerta a las naciones y trayendo la redención, ha levantado el verdadero servicio para que, ¿qué dice? Para los que están buscando al Eterno, los que están buscando, por medio de Yeshua encuentran al Eterno. Es decir, Yeshua es el rey ministro que, como David, en un momento dado, fue rey ministro, enseñó a Israel a acercarse al Eterno. ¿Sí? Entonces, Yeshua lo viene a enseñar a Israel y Yeshua lo viene a enseñar a las naciones. Por eso nosotros nos acercamos a servir en espíritu y en verdad. Ya no ocupamos templo, ministro terrenal, santuarios, templos, eh, tierras, nada. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: La hora viene y ahora es cuando los verdaderos servidores servirán en espíritu y en verdad. ¿Sí? Creo que ya quedó, digo, ya lo había dicho antes, pero creo que ya con una segunda, es más, con una segunda explicación queda. Creo que más entendido. Uh -huh. Bueno, entonces por eso otra vez era sombra de lo que habría de venir. David, como rey y como ministro que lo llegó a hacer en un momento dado, levantando una tienda y poniendo la. Ah, déjenme añadir una cosa mmm, demasiado importante. A ver, atención, no, no acerquen sus dedos al teclado, no, se no lean nada. Voy a decir una cosa más. Una cosa más, atención, por favor. Esto es lo más importante de la sombra profética. Cuando David lleva el Arca del Pacto a enfrente a su palacio y levanta la tienda, desde el pasado se entendía que la presencia divina descendía al Arca del Pacto, ¿cierto? la presencia divina aparecía ahí ¿Qué es lo que quiso David? Que la presencia divina estuviera ahí cerca de él. ¿Sí? Por lo cual trajo el arca y levantó la tienda. Cuando se hizo el templo dice que la presencia descendió. Pero con los pecados de Salomón y todo lo que ocurrió en el exilio babilónico la presencia se fue. Cuando viene Yeshua, el Mesías, el David, el amado, Yeshua, con su obra, dice que iba a cumplir, a hacer cumplir la promesa del Padre. He aquí, voy a enviar mi aliento santo y moraré entre ellos. Entonces Yeshua dice: Me voy, pero viene el Roa HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua entonces cumple la profecía de David que va con el Padre Celestial y hace venir. El arca del pacto, es decir, la presencia divina, Yeshua se convierte en el arca del Por eso la profecía dice: en aquel día diréis, arca del pacto, ¿ya para qué? No se necesita, ¿sí? No la vas a extrañar. ¿Por qué? Porque el Mesías es como el arca del pacto que hace venir la presencia divina. Entonces, el mismo Mesías hace descender la presencia divina porque es promesa del Padre y la envía a nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí se cumple lo que dice, lo que David quiso y lo que dice Hechos. Ah, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Aquellos que están buscando al Eterno, va a venir la presencia divina en ellos. Por eso, cuando los ven, dicen: Y estos ya están mostrando los dones y todavía ni son circuncidados, todavía no son mutilados. ¿Cómo es posible? Pues sí, el Eterno ya lo hizo. Porque él ya abrió el velo, hizo a descender la presencia divina, entonces cada uno se convierte en un servidor en espíritu y en verdad. Y la presencia está ahí. Entonces, Yeshua es el verdadero amado, el verdadero David, que nos envía la presencia divina, porque él levantó la tienda que estaba caída, y la intención que quería David, ahora la hace nuestra. Por eso no ocupamos templos, no ocupamos sinagogas, no ocupamos este eh, tabernáculos, ni templo en Jerusalén, ni nada, ni nada, porque porque Yeshua ya lo hizo. Entonces, aquí está totalmente este, eh, expuesto, ¿no? Uh -huh. Bueno, dicen por acá, en una dice choza, en otra tabernáculo. Bueno, obviamente, pero en hebreo dice eh, Moet, la, la tienda. Es más, dijimos, miren, vamos a ver eh, Amos 9 del 11 al 12. ¿sí? Vamos a ver, Amos, y una vez aquí para que. Porque estaba hablando de, de, de literalmente una tienda. Ogel Moet, la tienda de reunión. Ogel. En hebreo es Ogel. Ogel. Eh, Amos 9. Voy a poner aquí. Esta. Vean. 9.11. ¿Sí? Dice. Va a... Dice, aquí está, mira, edificaré como en el tiempo pasado, las ruinas, aquí está, Sukkah, uh -huh. Sukkah David, que es la tienda que es, puede traducirse como sucot una cabaña, una choza, guarida, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo. Se traduce también como tabernáculo o se traduce como tienda, ¿sí? Que está haciendo referencia a Ojelmoed, la tienda en el desierto. David levantó una una habitación, pues, ¿sí? Levantó una habitación, una suca temporal. Es más, Yeshua dice que vino a, en algunas versiones dice vino a tabernaculizar, dice vino a tabernaculizar, vino a habitar, vino a morar temporalmente, pero él cuando cumple su profecía, verdad, él vino a enviar la presencia divina, por lo cual que se acuerdan lo que aprendemos en, en su cot. A ver, pregunta de examen, pregunta de examen, ¿qué hablamos en su cot? Que nosotros somos qué. ¿Somos que temporales? Eh, esto hasta, hasta los niños, si los nuevos niños ya lo saben, ¿no? Somos habitaciones temporales, somos sukkot temporales en los cuales habita la presencia divina. Si es que somos del eterno otra vez, obviamente a través de Yeshua, del verdadero, ¿eh? Del verdadero, no, no, no del mentiroso, ¿no? Entonces, ahí está la tienda, la tienda de Yeshua. La tienda de reunión, la, la tienda de las citas, ¿ah? Y ahí, ahí está. ¿sí? Entonces, puedes llamarle tienda, puedes llamarle enramada, cabaña, ¿verdad? este O tabernáculo, como dice aquí, dependiendo de las versiones. Pero está refiriéndose pues a lo mismo, a lo que hizo David. ¿Sí? Y este... Y es más... Vamos a localizar. Ya con esto terminamos. Vamos a localizar en el libro de. Uh, a ver. Voy a buscarlo. Yo creo que en esta versión es más es más fácil. Vamos a ubicar justamente el texto de David, en donde dice que levantó la tienda. A ver, ahora sí que el que lo encuentre primero. Está en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel 6:17. Miren. Vámonos a dónde se origina esto. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ahí está. Vámonos. Cuando el arca del Eterno llegó a la ciudad, vamos a poner aquí, ven. Metieron pues el arca del Eterno y la pusieron en un lugar en medio de una tienda. ¿Ya vieron? Como dice en hebreo. En, en Amos dice. Sukad, Sukad, David habla de una tienda, una cabaña, una enramada, sí. Pero si ustedes van al hebreo, miren qué dice, Ogel, en medio de una tienda que David había levantado y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz. La palabra tienda, vean, Ogel. 168 en hebreo, aquí está. Por eso les dije al principio, la palabra original en hebreo de David es Ohel, como Ohelmoet, o sea, la tienda de reunión. Él dijo, voy a levantar Ohel, una tienda. Pero es lo mismo cuando habla, vean, aquí está, tienda de campaña, que se ve claramente a la distancia, cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación, hogar. Entonces, le puedes llamar a, a una suca le puedes llamar ojel, a un ojel le puedes llamar tienda, el mishkan era ojel moet, la tienda de reunión, pero básicamente era una azúcar no una enramada por las ramas que no había, pero era una habitación temporal. Entonces, en hebreo realmente cuando, cuando se habla del de arca, perdón, de, de, de lo que hizo David, y aquí está, lo voy a poner en hebreo. Así, si ustedes buscan tabernáculo uh -huh. en hebreo, van a encontrar la palabra ogel. Aquí está. Ahí está. Ha ohel en la tienda uh -huh. Asher Nathan lo David. Ahí está. Que dice una tienda la cual levantó. David y David qué significa se acuerdan qué se acuerdan y aquí ya con esto estamos cerrando esta impresionante profecía eh, que entendió Jacob voy a ponerlo aquí voy a ponerlo aquí en hebreo con este los números de Strong vuelvo otra vez dice y colocaron y la colocaron qué dice Ahojel en la tienda a Shernatan la David, la cual había levantado David. ¿Qué significa David? Aquí está el nombre de David. ¿Qué significa David? Lo mismo que Dot, amante, amoroso David, hijo menor de Isaí, el amado. En términos proféticos es mi amado, al que amo. David. Y en términos proféticos la figura profética se cumple en Yeshua cuando cuando el Mesías, el amado, levantó la tienda que se había caído, ¿sí? Y el, y el Mesías es el arca en donde la presencia divina está y el cual la envía a nosotros. En la tienda verdadera del amado que levantó, no quiero sonar como pentecostal, pero a poco no exaltan al Eterno por esto. Exaltado sea el Eterno por eso. No hay otra respuesta. Por, por eso les digo, a mí que me digan que Efraín, que las tribus, que todo. A mí de veras, ni porque me obligue, ni, me, ni porque me ponga una pistola en la cabeza, le creo a ese farsante, charlatán y, y todo lo demás. Entonces, la profecía, la, la sombra es da, David, el amado, el cual el eterno amó, que dice es como mi corazón. Él tuvo la intención de levantar esta tienda, o gel, una cita, una tienda de citas, y él citarse conmigo. Pero su descendencia la tumbó, se cayó. si viene Yeshua, el verdadero amado, el hijo amado, el que en el cual tiene complacencia el Padre, y él la levanta, él es el arca del pacto, él es el nuevo pacto, él hace su sacrificio perfecto, él hace venir la presencia divina, nos hace ministros, servidores verdaderos, y estamos ya desde hace dos mil años participando en la tienda levantada por Yeshua. Es en absoluto evidente de las mentiras y las farsas de estos sistemas y de esas personas. Lucas 9,36 para rematar. Gracias, Jimena que nos recuerda. Y vino una voz de la nube cuando Yeshua bajó a la Tevilá que dijo: Este es Bani, mi hijo. Dodi, mi amado. Lo que está diciendo: Este es mi David. Este es mi amado. A él escuchen. No escuchen a nadie más. No escuchen a esos farsantes, a esos mentirosos, a esos ladrones, no escuchen a esos eruditos maestros, lo que sea de la Biblia, etcétera. Escuchen al Hijo, al amado. ¿Se dan cuenta? Una voz del cielo, este es mi hijo, este es Dodi, como un David, este es mi amado, Él va a cumplir mi obra. Además, es el profeta al cual oír, ya dijimos. Las palabras que yo ponga en su boca, esas van a oír, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. De esta forma, pues, vuelvo a repetir, el fundamento es, todo aquello eran figuras de lo que ya vino en Yeshua. No puedes... Vivir en las figuras y en las sombras. No puedes esperar en las sombras y en las figuras. No puedes estar enseñando una esperanza en las sombras y en las figuras. No puedes estar usando las sombras y las figuras para engañar a la gente, para destruirla, para llevarla a la ignorancia y privarla de la vida eterna, de la promesa celestial. No puedes estar usando las figuras y las sombras para decirles que tienen algo aquí en la tierra que son algo y que tienen esperanza en un desierto árido, en una tierra profanada y llena de sodomismo, de religión anti-Yeshua y de todo anti-Torá. No puedes hacer eso. Todo eso es figura de lo que ya vino y es Yeshua. No hay más. De ahí en adelante de plano la gente que quiera seguir creyendo la mentira es su problema que si se cierra que porque aquí no es cosa de nosotros aquí no es cosa mía ni de ustedes de nadie aquí lo estamos leyendo claramente en la historia ocurrió David lo hizo el profeta lo dijo el eterno lo había anunciado el padre lo dijo este es mi hijo este es mi Dodi este es mi David este es mi amado a él escuchen los apóstoles dijeron: Él la vino a levantar, ya se acabó. Cualquiera que busque al Eterno por medio de Él lo encuentra. Ahí está su tienda levantada. No le creas a los mentirosos. ¿Mm? Charlatanes y además este, trasquiladores. Más vergüenza no hay en esta tierra, de verdad. Así que. Eh, por eso les digo, es decir, no hay confusión. Hechos. Hechos cumplidos, hechos de las figuras, hechos una realidad. Y la carta a los hebreos, Uf, la carta a los hebreos es. Eh, y no estamos basados en la carta a los hebreos, no, nada más. La carta a los hebreos simplemente es la confirmación de lo que Hechos 15, por ejemplo, te dice. ¿No? Para que no vengan, caen? No, que no, que Pablo, que no Bueno. Ponle que quitas a Pablo. Ponle que quitas a Hebreos. Pues ahí está hechos. Antes de que ¿verdad? Pablo dijera algo, Jacob ya lo dijo. Y Pedro ya lo había confirmado. Y ya estaba en la profecía. Y Yeshua también lo dijo. Así que no hay, no hay para dónde va. Y bueno, para concluir, así es como dice Melisa, se cumple cuando Yeshua dijo, ven este templo destruyalo y yo al tercer día lo levanta. Ven esta casa, de hecho dice, ven esta casa. Ahí hablaba de la habitación. No hablaba del templo físico, sino de la habitación. Acuérdense que una cosa es casa y otra cosa es hogar. Entonces vienen los fariseos y le dicen, ¿cómo crees? En tantos años lo ha levantado y tú lo quieres levantar en tres días. Dice que después entendieron los discípulos que se trataba de su cuerpo. De la resurrección al tercer día y ahí concuerdan todos los profetas. Uf, no hay más. Él vino a levantar, no una casa, no, no un templo de piedras, sino una casa en donde habita la presencia, la cual es él es la piedra angular, la principal. Por lo, eh, sobre la cual están los profetas, los apóstoles y todos nosotros como piedras vivas. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Mashiach levantó la habitación donde nosotros somos parte, piedras vivas y se acabó. Bye mentirosos, hasta nunca. ¿Quieren perderse? Piérdanse. Punto. Bueno. Creo que... Nomás digo, con eso concluimos y no concluimos, ¿verdad? Porque... No importa que repitamos lo mismo, cada vez que lo repetimos es asombroso. Es satisfactorio. Bueno, pues ahí está. Eh, sencillo. Con esto concluimos esta siguiente, eh, este siguiente fundamento, ¿verdad? Y está bien puesto. Y además nadie lo puede quitar. Nadie lo, aunque vengan charlatanes diciendo que van a hacer algo. Lo que ya está puesto y lo que ya está hecho, está hecho. Lo demás es profecía cumplida de que iban a salir engañadores y falsos maestros a huir de todos ellos y a alertar a, a los que están siendo engañados también. Pues no nos queda otra, ni modo. Bueno, concluimos con esto y gracias también por ser parte de lo mismo. Bueno.